de algunas semanas sonando en el programa, desde Valencia, viene a llevárselo todo con este dragón y titán. No sé si matarán muchos dragones, pero sí están hechos unos titanes, unos máquinas. Vienen bestialmente para su cuarto material, después de aquel Tierra de Todos, Lágrimas y Barro, 1001, y 4 años más tarde, Dragón y Titán, para este año 2016, Prometheus, la banda valenciana que viene con un plástico debajo del brazo, cargadito de buen metal, de buena técnica, de buena producción. Quizás uno de los mejores plásticos en los últimos tiempos, no solo de la formación, sino a mi juicio dentro de la escena del metal, aquí en España. Dios mío, cómo me gustan estos riffs de fondo. Dragón y Titán. Para los que estén despistados, que ya les vale, ahí están Juan Diego Luján en voz, Rafa Vida en guitarra, Javier Mazcuñán en guitarra, José Miguel Roque en bajo y José Manuel Vida en batería. Precisamente en el día de hoy se van a llamar a la ventana del The Noise Agua Radio Show para hablar largo y tendido de este Dragón y Titán, de la actualidad de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Del otro lado, uno de los integrantes. Una vez más, es un placer para mí contar con el batero de Prometheus. Del otro lado, ya es, creo que es la segunda entrevista que hacemos. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para los oyentes de Noise Hours y muchas gracias, Alba, por otra vez darnos la oportunidad de aparecer en tu programa. Bueno, ya saben que estáis abonados aquí al programa, que llevan unas cuantas entrevistas y listón súper alto para este Dragón y Titán, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Eso, bueno, eso lo tiene que decir a los oyentes. Pero sí, la verdad es que estamos muy orgullosos con este quinto trabajo y la verdad es que estamos muy ilusionados con el resultado y con la acogida que está teniendo el disco. La verdad que este material es listón alto y bueno, rebosa magia, rebosa técnica, calidad, caña. Es impresionante en 4 años. Parece como si fuera otra banda totalmente distinta. La verdad que en este disco es un placer. Si ya los anteriores era una gozada, ya esto es un sueño, ¿no? Como vuestro corte, ¿no? Sueño eterno. Esto es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos con la entrada de, bueno, de hace ya desde 2013 que están los nuevos chicos en la banda. Como has dicho tú, Juan Diego Luján a la voz, Javier Mazcuña a la guitarra y José Miguel Rocky. La verdad es que hemos planteado la banda desde otro prisma. No hemos abandonado lo que es el heavy metal y el sonido característico de la banda, pero la verdad es que al estar con gente que piensa como nosotros, en este caso como Rafa y conmigo, pues la verdad es que eso se ha notado mucho en las composiciones y ahora la banda suena mucho más heavy y mucho más heavy metal clásico, como era lo que pretendíamos siempre. ¿Qué tiene este Dragón y Titán que no tenga vuestros anteriores materiales? Pues la verdad es que se ha hecho con mucha ilusión, nosotros también, como siempre. El primer disco, pues imagínate, allá por el 2006 se hizo con más ilusión que otra cosa, porque era nuestro primer disco. Luego Barro y Lágrimas y 1001, pues la verdad es que empezó, digamos, que la banda ya a ser una banda ya con peso y a tener un nombre dentro de lo que es la escena, tanto aquí en Valencia como creemos que a nivel estatal. Y con el resurgir regalamos 3 temas de los anteriores discos y ahora con Dragón y Titán pues hemos querido plasmar lo que es el nuevo estado de forma de la banda y el nuevo sonido, porque nunca hemos dejado de ser heavy metal, pero ahora la verdad es que se nota que el grupo va hacia un camino y que hay 5 personas que piensan igual y que respiramos y vivimos por el heavy metal. Pues sí, respirar y vivir por el heavy metal y por este Dragón y Titán, la verdad que es una delicia. Me ha encantado
enormemente. Hacía tiempo que no escuchaba algo así en la escena. La verdad que unos riffs increíbles y la voz de vuestro vocalista, de Juan Diego. La verdad que incluso cuando puso uno de los temas lo confundí con la de Fortu. Impresionante. La verdad que esa simbiosis entre lo musical y la voz, yo creo que es clavado, ¿no? Que uña y carne. Impresionante. La verdad que no sé cómo definir este Dragón y tal, pero es un lujo, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que nuestro cantante ya, Juan Diego, ya lleva muchos años en esto del heavy metal, y la verdad es que se nota que letrísticamente él y yo somos los que hacemos las letras de las canciones, y eso es él la verdad es que se desvive por hacer buenas letras. Y nada, y como tú dices, pues la verdad es que como suena, se nota que Juan Diego y tanto los demás, los restantes miembros del grupo, pues hemos mamado de lo que es el heavy metal clásico español de los 80, y tanto las bandas míticas de fuera, Iron Maiden, Halloween, Black Sabbath. Y eso se nota, la verdad. Pues sí, se nota, la verdad que se nota. Y bueno, vamos a ir entrando en materia, José. Como siempre, como te dije antes, un placer tenerte en el programa una vez más. Prácticamente con todos los materiales que habéis sacado, excepto algunos, hemos hecho entrevistas. Y bueno, sois como una... Un miembro más del programa, una banda amiga, y bueno, ¿durante cuánto tiempo se estuvo gestando este Dragón y Titán? Entre medias del anterior, de 2001, habéis sacado un EP, pero ¿desde cuándo se viene gestando este Dragón y Titán, y durante cuánto tiempo estuvieron en el estudio? Pues realmente Dragón y Titán surgió después de haber grabado el EP Resurgir, porque lo que teníamos claro era que para cerrar una etapa y abrir esta nueva con los nuevos miembros, quisimos grabar el EP Resurgir, que era pues una carta de presentación para presentar a los nuevos chicos, y por eso cogimos un tema de cada uno de los anteriores álbumes. Y nada, lo editamos en 2014, y después de editar Resurgir, pues ya nos pusimos manos a la obra de componer lo que es las nuevas canciones y el nuevo material. Y nada, pues empezaron a surgir temas: Dragón y Titán, Blasfemia, Fuera de Control. Luego los nuevos chicos también aportaron temas que ya estaban de una etapa anterior suya. También aportamos cada uno nuestras ideas, típicas canciones que se graban en casa y luego se preparan entre todos en el local. Y nada, y allá por octubre de 2015, pues nos metimos en el estudio, en los Music Rooms Studio, y estuvimos octubre, noviembre y diciembre grabando el disco hasta el 21 de marzo, que lo editamos. En dos o tres meses salió la cosa, ¿no? De todos esos temas que se comenzaron a componer ahí saliendo, ¿cuál de ellos fue el que más lata dio para grabar y para componer? Realmente siempre solemos sacar los temas muy de manera, yo qué sé, instintiva y natural. El único que ha podido dar un poquito, no a la hora de sacarlo, sí, porque le estuvimos dando muchas vueltas, fue el de Canto de Eternidad, la balada. También ha sido el que ha costado un poquito más de grabar, porque le hemos metido orquestación, porque Javier Mazcuñán, de guitarra, pues trabajó mucho en casa con las orquestaciones. Luego vinieron, han colaborado pues gente, ha venido a grabar el piano, y luego ha habido otras orquestaciones adicionales, y puede ser el tema que un poquito ha costado más, pero por lo demás que son temas que son muy directos, y la verdad es que para componerlos lo disfrutamos un montón. ¿Qué tema destacarías tú, en tu opinión, en el resto de la banda, como tema, digamos, más emblemático de este Dragón y Titán? ¿Cuál sería de ellos? Hombre, para mí, sinceramente, me encantan todos los temas, pero hay uno en especial, que es Dragón y Titán, que fue el primero que compusimos,
Y la verdad es que la letra, cuando la escribí y luego lo escribí yo, lo escribió Juan Diego, pues es un poco, refleja lo que es todos los cambios que surgieron y la nueva etapa que ha empezado con los nuevos chicos. El titán que es Prometheus, que digamos somos Rafa y yo, y más los nuevos componentes que son el dragón, que son Juan Diego, Javier y José Miguel, que venían de una banda de aquí valenciana que se llamaba Dracon, y por eso esa fusión se ha llamado así, Dragón y Titán, y ese tema pues fue el primero que compusimos, pero bueno, también en el disco hay temas que también son muy importantes, como Enfrentado a la Muerte, que hemos tenido la suerte de poder contar con Silver de Muro y Silver Fist a la voz, y yo qué sé, y otros temas que también, pues yo qué sé, Blasfemia, que también nos gustó mucho cuando lo sacamos, y Fuera de Control. Pues sí, prácticamente me has nombrado algunos temas que a mí también me encanta mucho. Me encanta la galopada de los riffs de Blasfemia. La verdad que es un temazo, a pesar de la duración que parece que es enorme. Hay unos pasajes ahí cuando pegan los coros que luego ensambla con otra que dices tú, joder, madre mía, no te lo esperas, ¿no? Parece que el tema acaba, comienza otra vez, parece que son dos temas y la verdad que chapó, ese tema la verdad que me fascina también, igual como El Destino del Mundo, para mí uno de los mejores, o Fuera de Control, temazo, ¿no? El Fuera de Control, estuve una tarde entera escuchándolo ahí uno detrás de otro, en fin, y la verdad que tiene todo, incluso habéis metido un cover Resistiré de Barón Rojo, ¿no? ¿Debido a qué? Sí, dime, dime, No, dime. decía que incluso habéis metido un cover de Barón Rojo, Resistiré. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese tema? Hombre, porque desde hace muchos años que Prometheus lo toca en directo siempre, es uno de los que nunca, ya prácticamente es un tema más de Prometheus, y la verdad es que queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a la banda más grande que, bajo nuestro punto de vista, ha dado el heavy metal español, que es Barón Rojo. Y la verdad es que no podía faltar ese Resistiré, porque ya siempre en directo y todo nos lo piden, o sea que ya era una manera de tenerlo allí registrado ya para la historia del grupo. Estamos con José, baterista de Prometeos, hablando de este Dragón y Titán, de los temas. No sé si tendrías tiempo de ir comentando alguno de ellos, aunque ya hemos hablado de cuáles serían esos temas que son buque insignia. Hablabas mucho de ese Dragón y Titán, de esa mezcla con los componentes antiguos, con la nueva savia, y yo creo que ahí precisamente donde está la clave de este fantástico material, ¿no? No sé si quieres hablar de algún tema más, Sueño Eterno, Inocencia Perdida, Hasta el Final, etcétera, etcétera. Pues no, pues nada, más o menos todos los temas tienen su mensaje. Dragón y Titán, ya lo que he explicado, es la unión de lo que es Prometheus y los nuevos miembros del Destino del Mundo, pues habla sobre la actualidad del mundo y el estado en el que está lo que es tema globalización y demás políticas. Blasfemia, pues habla de la Inquisición, quema de brujas. Luego, Enfrentado a la Muerte, habla sobre la guerra y lo jodido que es que alguien lo manden ahí a matarse contra otra persona, y en el fondo estás acojonado, pero bueno, Fuera de Control, pues es un tema muy heavy ochentero. Sueño Eterno y Canto de Eternidad, pues son unos temas especiales también, porque, como te he dicho antes, ha trabajado mucho en ellos Javier Mazcuñán, y están dedicados a su padre, que justamente falleció durante la grabación del disco, y por eso se retrasó un poco la salida y tuvo que salir. Terminamos de grabarlo en diciembre y luego salió en marzo. Y nada, Inocencia Perdida, pues va un poco de lo que es desgraciadamente, que está la actualidad, lo que es la pederastia y los abusos dentro de la iglesia. Y nada, hasta el final, pues habla sobre el sentimiento que tenemos una banda como nosotros, que toca heavy metal y quiere transmitir al público pues ese sentimiento, que estaremos ahí siempre todos juntos hasta el final. Y eso, un poco más o menos las letras hablan de eso. Un poco variado de todo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre hemos querido a tratar temas variados. En los nuestros anteriores discos
parecía que había un poco de que seguíamos una línea, pero siempre, aunque estés hablando de, por ejemplo, de mitología, pues siempre hablas en realidad de temas un poco actuales. Desde marzo hasta ahora, que ya han habido más o menos, ya han habido 3 meses, ¿cómo ha sido, cómo está siendo la repercusión de este Dragón y Titán? ¿Qué está diciendo la prensa especializada de este fantástico material? Y también a nivel de radio, estamos en The Noise Hour, programa de radio, ¿se está pasando, lo están pasando otros compañeros? No, sí, la verdad es que esta vez nuestras expectativas han superado con creces y tanto medios escritos como de radio están apoyando la salida del disco, están pinchando, hemos hecho ya entrevistas en la radio, escritas y también a nivel de lo que son críticas y reseñas del álbum, pues imagínate, todos coinciden lo que has dicho tú, que están muy sorprendidos con el nuevo sonido de la banda y que suena, las canciones son muy pegadizas, es un auténtico cañonazo de heavy metal y eso, y a nivel de público, pues hay que reconocer que se están vendiendo muchas copias y la verdad es que una cosa que no esperábamos, que desde fuera de España nos han pedido el disco, desde Canadá, Puerto Rico, Alemania, ya está a la venta en Japón, en Million Battle Records y también en Rock Avenue. O sea que la verdad es que estamos muy, muy contentos. Es para estarlo, como tú dices, es un cañonazo de material que rebosa heavy metal por todas sus partes, ¿no? Inclusive ya desde su portada, ¿no? Que se refleja ese dragón que viene a por todas, ¿no? Sí, la verdad es que esta vez también hemos roto con el tema portada, es muy diferente a lo que han sido nuestras anteriores portadas, que ha sido diseño gráfico, esta vez ha sido una portada hecha por un artista, Moncho, de Tattoo Demon, y la verdad es que queríamos captar también un poco el espíritu ese ochentero de las bandas de heavy metal clásicas que hacían dibujos, rollo Manowar, Iron Maiden y todo eso, y la verdad es que lo hemos conseguido y también la gente está destacando la portada, que es muy original en ese aspecto. Pues sí, la verdad que es muy ochentero dibujo. Yo creo que también se echan en falta esas portadas más de la época dorada del metal, ¿no? Sí, la verdad es que sí, queríamos, claramente lo buscamos porque es muy fácil ahora, aunque es difícil porque hay que saber hacerlo, pero es muy fácil pues coger varias imágenes de internet y hacer una especie de collage y ya está, pero esta vez que quisimos que fuera una portada exclusiva para la banda, no coger imágenes que ya luego te ves que las utilizan otros artistas en sus portadas y es un poco pues buscar un poco la exclusividad en ese aspecto. Tenéis Canto de Eternidad, una balada, sois banda de que siempre metéis algo de ese género tan demandado también en los últimos tiempos, ¿no? Incluso le echáis una versión más orquestada. Chapó para ustedes, ¿no? El incluir siempre temas a medio tiempo o inclusive baladas, ¿no? Que ya muchas bandas parece que han perdido ese punto, ¿no? Sí, no, ya desde Barro y Lágrimas que sacamos la de la Danza de la Muerte y luego también tenemos otros medios tiempos, la verdad es que siempre hemos metido temitas así. En especial este de Canto de Eternidad, la verdad es que es una balada balada y le hemos querido echar toda la carne al asador y la verdad es que nos hemos currado bastante lo que es el tema orquestación y por eso le quedó tan redonda aquí a Javi que quisimos poner como bonus track, aparte de la versión de Resistiré de Barón Rojo, pues una versión orquestal solamente del tema para que la gente pudiera apreciar todo el trabajo que ha habido detrás de la canción. ¿Qué esperáis de este material? Ya me estás comentando que en estos 3 meses os están lloviendo las buenas críticas, entrevistas, saliendo en radio, pero ¿qué deseáis con que termine este Dragón y Titán? ¿Qué esperáis de él? Pues gracias a medios como el tuyo, pues el poder llegar al máximo de número de gente que descubra
a la banda y nada, pues a nivel lo que es de banda, pues poder tocar allí a donde quieran que vayamos y poder presentar el material y nada, y ante todo que le guste a la gente y que disfrute con nosotros en directo y seguir así como banda con este buen estado de forma y componer, pues que no tarden otros 4 años en volver a sacar un larga duración y poder cuanto antes volver a componer y grabar otro disco. Pero con Dragón y Titán, la verdad es que ahora queremos exprimir bastante lo que es la repercusión que está teniendo y poder salir fuera de Valencia y si puede ser fuera de España, pues también. Ani, ya que lo comentas de salir, de moverse y demás, ¿ya hay fechas cerradas o todavía no? Sí, ya hemos tenido la presentación aquí en Valencia el pasado 22 de abril y ahora estamos, pues que el sábado que viene nos vamos a Hamburgo, Alemania, a presentar el disco allí, porque vamos a actuar con nuestros grandes amigos Black Hawk y nada, y luego también el 16 de julio pues vamos a participar en un festival aquí en Valencia, en Sueca, en el primer Hot Rock Festival con bandas valencianas de primera línea y nada, y luego ya pues después de verano, a ver, bueno, estamos a ver a la espera a ver si sale algo más, pero luego el 15 de octubre retomamos también la gira y estaremos en Castellón en la sala La Burbuja. Pero bueno, nuestra intención es ir cerrando más fechas y por supuesto el ir a la capital para presentar el disco allí y pues poder cerrar alguna fecha pues por Murcia, Barcelona y como te he dicho antes, o en cualquier sitio donde nos llamen. Pues se viene bien, ¿no? Lo que queda de año para Prometeus, ¿no? Hamburgo, Castellón, etcétera, etcétera, y lo que vaya saliendo de aquí a final de año, ¿no? Y súper bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ante todo, ahora el sábado que viene, pues otra buena experiencia que esperemos que sea el volver a salir de España, porque hace 2 años tuvimos la oportunidad también de ir a un festival en Francia. La verdad es que la experiencia fue súper positiva y esperemos que este día 11, con nuestros amigos de Black Hawk ahí en Hamburgo, pues se repita el asunto. Pues eso será este sábado, en nada, en 2 o 3 días estaréis en Hamburgo, como tú dices, con Black Hawk. Les deseo todo lo mejor, y todo ese poder, toda esa magia, y a darlo todo, y seguro que sí, que seguro que será una noche y una fecha impresionante, y la mar de bien, y bueno, a dejar el pabellón súper alto, ¿no? Aparte de eso, como tú bien indicas, se están cerrando fechas. Aparte de eso, ¿qué otros planes tiene la banda para lo que queda de 2016? Pues tenemos pendiente el grabar un videoclip, porque hasta ahora hemos estado sacando vídeos con imágenes. Hace poco nos hicieron un vídeo con la colaboración de los seguidores de la banda, lo hizo Verónica Alfonso y nos dio una pequeña sorpresa el pasado 22 de abril ahí en la presentación, que lo presentaron sin saberlo nosotros, que la verdad que fue una gran sorpresa porque se juntaron todos, digamos, los seguidores más acérrimos del grupo. También participó el grupo francés Lone Wolf y hicieron un videoclip del tema Fuera de Control y la verdad es que fue toda una sorpresa, pero por ahora tenemos pendiente pues el grabar, digamos, el videoclip oficial de lo que es Dragón y Titán y nada, y por ahora es eso, hacer eso y luego pues que vayan saliendo fechas y ya pues empezar a componer nuevo material. ¿Tenéis tema ya en mente para ese videoclip? Pues por ahora estamos un poquito indecisos. Dragón y Titán pues sería una gran opción. También estábamos barajando Enfrentado a la Muerte y poder colaborar, poder volver a contar con la colaboración de Silver para que aparezcan en el videoclip, pero por ahora estamos ahí. O Hasta el Final también, o El Destino del Mundo, que son temas muy representativos del álbum. Pero bueno, ya lo veremos. Estás estudiando, pero lo que sí está claro es que de aquí a final de año habrá videoclip de Prometeus, ¿no? Sí, eso por descontado. Ajá. Pues estaremos pendientes de cuando salga ese material para compartirlo, ponerlo en nuestra sección en la web de videos, y bueno, darle nuestro apoyo también. Pues José, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte una vez más por aquí en nombre de tu banda, de tus compañeros de Prometeus. La verdad que desde el comienzo lo dije,
disco impresionante, se lo recomiendo a todo el mundo. Para mí va a ser sin duda uno de los mejores de este año 2016, con creces y nada, poco más. Era el tenerlos en el día de hoy por aquí, para hablar una vez más con ustedes, con Prometeos y comentar a la gente lo bueno que es este Dragón y Titán. Yo me, por mi parte, lo dejo por aquí. El micro del The Noise Hour lo tienes abierto para que comentes todo lo que quieras decir, lo que no te haya preguntado, etcétera, etcétera. Decir las redes sociales, correo electrónico, página web, etcétera, etcétera. Y nada, tú mismo a tu aire. Pues nada, ante todo darte las gracias, Salva, por la nueva oportunidad que nos has brindado. Mandar un fuerte saludo a todos los oyentes de The Noise Hour. Y nada, pues solo queda decir pues dónde la gente puede encontrarnos, en nuestra página web prometeusmetal.com, luego en Facebook estamos como Prometeus Spain. Siempre recalcar a la gente que Prometeus tiene TH, con una H intercalada, y nada, y luego tenemos nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/user/prometeus80. Estamos en Twitter también como Prometeus Spain, y nada, y el que se quiera hacer con una copia del nuevo disco, pues que nos escriba por Facebook, a la página web, o nos puede escribir directamente al email vida-metal@hotmail.com, y ahí estaremos también encantados de hacerles llegar una copia por el módico precio de 5 euros y nada. Y ya quien viva por Japón, pues se puede hacer con una copia a través de beyondbattlerecords.com, y también ya a nivel pues mundial, pues en el bazardelmetal.com también se pueden hacer con el material de Prometeus, camisetas, CDs y todo lo que quieran. Pues fantástico, porque con tan solo 5 euros tienen una pedazo de banda y un pedazo de disco, ¿no? Impresionante, más económico, más asequible, imposible para tener una joyita de buen metal, ¿no? De auténtico heavy metal, 100% de bella factura y gran técnica y buena calidad, ¿no? Mejor imposible, ¿no? Pues no, sí, la verdad es que sí, más barato no se puede poner. Y ya, bueno, ya el que quiera la copia digital, pues también nos puede encontrar en Amazon, Spotify, iTunes, Dressler, en Music. En todas las plataformas principales de descarga digital también estamos. Ajá, fantástico, perfecto. Pues José, lo dejo por aquí y nos vamos con un tema. ¿Cuál de ellos? No sé, el que te gusta a ti más. No. Tiene que ser el entrevistado o la banda quien lo elija. Pues bueno, como ya sé que hace poco pinchaste Fuera de Control, Blasfemia ya es que es muy largo, pues, y El Destino creo que también lo pinchaste, pues Enfrentado a la Muerte, que es el tema en el que colabora Silver de Muro. Pues enfrentado a la muerte, aquí está, lo selecciono, y José, para todos tus compañeros, para tu hermano, etcétera, etcétera, un fuerte abrazo como siempre, aquí tienen vuestra casa, las puertas siempre están abiertas para Prometeus, una banda que desde el comienzo venimos siguiendo, venimos apoyando, que creo que se lo merece, y estáis ahí en el camino preciso, en el momento preciso, seguro que cada vez más arriba y más fuerte y más potente, con materiales tan fantásticos y tan buenos como este. Lo dicho, muchísimas gracias, mil gracias, chapó para ustedes, felicitaciones por tan buen material. Os dejo con todos ustedes, con Prometeus, enfrentado a la muerte, con la colaboración de Silver Sol Lozano de Muro, de Silverfish, enfrentado a la muerte, Prometeus.